En Ciudad Fernández estuvo el coordinador de salud ocupacional del gobierno del estado, ingeniero Jaime Martínez Elizalde, quien habló de la campaña que se lleva a cabo en el campo para evitar intoxicaciones con pesticidas. Bueno, nosotros, como Comisión Estatal de Protección contra Riesgos, venimos a lo que es plantearles el programa 2012 en cuanto a lo que es el manejo de agroquímicos, el buen uso de los plaguicidas, y queremos aquí trabajar conjuntamente con lo que es el área de ecología, una serie de actividades que se van a llevar a cabo del 26 al 30 de marzo de este año. Una parte vendría a ser lo que es el manejo de agroquímicos. Queremos hacer difusión de un centro de acopio temporal que está en Tamasopo, centros de acopio primarios que están trabajando aquí, lo que es el área de ecología y la Dirección de Desarrollo Rural. Hemos estado trabajando conjuntamente con ellos en esta situación para que evitar de que esos envases de agroquímicos pues estén por ahí tirados al río, mal uso de ellos. Incluso se ha controlado ya mucho la situación de que los conserven los jornaleros para tomar agua. Ya ha habido mucha situación de control. Aquí alrededor tienen alrededor de 40 toneladas ya concentradas, lo cual ya tiene una disposición adecuada y ya no anda por ahí 40 toneladas contaminando lo que es la situación aquí en Ciudad Fernández y evitando lo que es intoxicaciones a los jornaleros agrícolas. Bueno, aquí queremos ahorita trabajar con ellos dos situaciones muy importantes. Lo que viene siendo una capacitación a capacitadores, para aquellos que se vayan formando, esta capacitación a capacitadores se vayan formando para lo que es ir a hacer grupos y pláticas a los jornaleros agrícolas y difundir lo que es el buen uso del envase del agroquímico con el triple lavado.